Estuvimos en el sur de la provincia de Santa Fe, en Carcarañá concretamente, plena zona núcleo. Visitamos Conecar, hace rato que no íbamos allí. Nos encontramos con Roberto Guarcetti, el CEO de Conecar, y con él planteamos el tema que dejamos picando como una cuestión que atraviesa a todo el sector, la seca. ¿Cómo influye este flagelo en el sur de la provincia de Santa Fe y cómo le pega indirectamente al sector del engorde a corral? Lo analiza Roberto Guarcetti en la noche de Acorral. Y bueno, está un poco compleja, porque bueno, es público conocimiento la falta de agua de 2022 y el inicio de este 2023, que si bien respondió con alguna lluvia, unos 100 milímetros en enero y otro chaparrón de unos 40 en febrero, venimos con un atraso de agua de muy marcado, que bueno, complicó la siembra del maíz, la siembra de la soja. Se está apuntando a maíz de segunda, pero bueno, muy castigado por los días de calor y obviamente la falta de agua, que intenta recomponerse en algunos sectores de la zona se está dando, y en otros todavía no ha recompuesto. O sea, lluvias de 40 milímetros, que fue una de las más grandes, 48 milímetros acá en esta zona, que después fue con dos días de mucho calor, de viento, sol, que seca mucho. Así que bueno, ahora la esperanza de alguna lluvia más importante. Cerca de acá, que hubo alguna lluvia más de 50 milímetros extra, eso cambia totalmente la ecuación. Y bueno, la esperanza de recuperar algo de cosecha, como para, con los buenos precios, compense, aunque sea que no sean tan grandes los quebrantos a nivel agrario. ¿Qué presión tiene esto sobre el costo de los ingredientes para la dieta? Y fundamentalmente la dieta maíz y subproductos del maíz afecta considerablemente. Hay que caminar más para conseguir la misma cantidad de maíz. Vas a ver que reservar y anticipar en precompras para lo que la temporada que viene, esperamos llenar el filo nuevamente y ahí sí vamos a tener necesidades, aunque el subproducto, tanto maíz como subproducto de trigo, de soja, hoy complementan una dieta totalmente distinta a la que era otrora, con 80% maíz y 20% concentrado. Hoy ya el subproducto ocupa casi el 70-80% de la dieta. Pero bueno, ese subproducto también viene de cereales, o sea que la falla del trigo, el tema de Ucrania y lo demás que hizo que los valores de trigo y subproductos sean muy altos, repercute en una dieta que, si bien la recuperación del precio de la hacienda ayuda, todavía no alcanza a completar. ¿Bajó o no la inclusión de maíz en las dietas de sus engordes profesionales? Históricamente se trabajó con mucho maíz. Maíz partido, básicamente, el maíz seco partido. ¿Qué estará pasando en estos establecimientos donde el precio a veces se divorcia del mercado mundial como consecuencia del impacto de la sequía en la producción de maíz, que se avecina con una caída de entre el 15 y el 20% respecto de la campaña pasada? Lo analiza Roberto Guarcetti en la noche de Acorral. Sí, acá estamos en una zona de mucha industria. O sea, la industria alimentaria de la zona de Rosario, Gran Rosario, es muy, muy grande. Desde todo el movimiento de cereales por los puertos y todo lo que tiene que ver con la industria alimenticia, y bueno, y agregada ahora la de los biocombustibles, que hace que dispongamos de subproductos del maíz, subproductos de trigo por muchos molinos harineros, y eso hace que, ya te digo, complementamos una dieta energética proteica en base a subproductos, y hoy el maíz no ocupa más del 20% de la dieta. Asimismo, bueno, Conecar es el filo, pero también la fábrica de alimentos balanceados, que complementa con muchas cosas. Hoy hay productos derivados de todo lo que es legumbres, desde poroto, arveja, oleaginosa, de todo, y cereales, con un gran aporte de todo lo que es la variedad que se va dando, porque bueno, la región, que, o sea, toda la región de la Argentina, sobre todo norte, termina en Puerto Rosario. O sea que estamos en la boca del ingreso de mucha materia prima, tanto commodities como subproductos. Así que
El fabricar alimentos balanceados, si bien es una gestión importante en estas épocas, tenemos muchas ventajas comparativas cuando te vas al interior. Te pregunté por el clima y el dólar soja, la cuestión política, ¿tuvo influencia en los costos? Más de todo en lo que es fábrica de alimentos balanceados, con lo que es el monogástrico utiliza mucho más soja rumiante, es prácticamente la soja entra por cáscara, algo de speller en alguna recría, si no, prácticamente el rumiante no entra. Sí, para la fabricación de alimentos para cerdo, para pollo, la soja influye en un 20-30% de la dieta. Y sí, de repente te encontrabas con un valor 30% más arriba de un subproducto que pegan en el precio de alimento. O sea, tuvimos los últimos 6 meses con aumento prácticamente cada 15 días. O bien puntuales cuando aparecía dólar soja. Yo creo que este año ahora ya tiende a estabilizarse. Si no pasa algo raro climático, tendría que acomodarse. Los precios que dispararon por la guerra ya están disparados. Y tendríamos un reacomodamiento mensual, que es el que tienen todos los productos, que es en valor a inflación o el aumento del dólar, que se da todos los meses en un 5 o 6%. Sabemos que las importaciones también están sufriendo un proceso de complicaciones, por lo que, en definitiva, marca hoy por hoy el paso de la economía argentina y las divisas en las reservas del Banco Central. Núcleos importados para producir justamente proteína animal, que afecta a todos en general, a los productores avícolas, a los porcinos y también a los bovinos. ¿Han tenido en Conecar inconvenientes para importar este tipo de elementos que no se producen localmente? Mira, nos abastecemos bien, pero con sorpresa cada partida de aumento en dólares. O sea que todavía se sigue dando, a pesar de una recomposición muy grande, no recomposición, sino un aumento muy grande que tuvo en los primeros meses del 2022, que hubo aumento en dólares de recomposición muy grande. Hoy sigue todavía, de repente te aparece una vitamina, un mineral, una lisina, una metionina, que te aumenta un 10, un 15% en dólares fuera de contexto. O sea que tenés el 5 o 6% de los meses de ajuste del dólar oficial, más un 15, un 20 que aparece porque está viniendo de un país que está en conflicto, o hay un problema de logística, o hay un problema de container, o de importación por aranceles, lo que sea, y cambia las ecuaciones. O sea, esperamos alguna estabilidad, una normalización progresiva. Es decir, sabemos que se va reacomodando porque estamos con 100% de inflación, pero sin cambios bruscos, ¿viste? A Corral, esta es la alternativa de los miércoles, la que compartimos y renovamos juntos, semana a semana, a través de la pantalla de Canal Rural, que nos permite estar en contacto con todos ustedes. Suba de precios o recomposición, para no decir suba porque no la hubo en realidad, en esta primera parte del 2023. En lo que va del año, la recomposición para el novillo fue del 50%. Claro, el año pasado resignó un 60% la cadena de ganados y carnes que destina el producto al engorde, más que al engorde, a la cadena minorista. Y Roberto Guercetti habla justamente de este proceso de recomposición, si esto le permite cerrar o no el número al productor filotero. Swift, líder del sector en faena, ventas y exportación, presenta esta sección dedicada a brindarle información clave a los productores todas las semanas. Swift, acompañando al productor. Depende mucho de cada establecimiento, pero está más cerca de un menos 10 que de un empate. Bueno, no te olvides que cuando se da empate en las tres líneas, que es la invernada, el cereal y el gordo, dos de las ecuaciones, la invernada tiene gastos extras, o sea, cuando vos tomás un precio de referencia tenés que agregarle los gastos de flete, comisión y demás, y cuando tomás un precio como el maíz tenés que tomar también algún sobreprecio que se está dando porque el pollero está pagando un poco más. Maíz es que en algún momento antes tenía algún descuento pizarro, hoy tiene un sobreprecio, así que ya también el número no es lineal. Y en el gordo, que obviamente siempre tiene algún descuento, si bien hoy lo están pagando bien, o sea, está buscado y se paga el precio que corresponde, tenés dos ecuaciones que a la realidad tienen que ponerle algún gasto extra. Eso hace que hoy todavía queda
más un menos 10 que un empate. ¿Qué implica trabajar en una Argentina con una inflación como la que tenemos en función del costo financiero que tiene la actividad? Y en el Fildo, propiamente dicho, pega, nosotros nos pegan los dos negocios en el Fildo porque tenés 3 meses de engorde, y si bien nosotros tenemos hotelería, lo sufre el productor, vos tenés que tratar de ayudarlo de alguna manera, con plazo, con alguna bonificación, algo para que el número no sea tan malo, y tener que ser socio en esa desgracia de la inflación. Y en la fábrica afecta aún más, porque también nosotros, generalmente con la industria, con todo lo que tiene la producción tambera, vos sabés que los pagos de la leche siempre son complicados, el clima le afecta, el tambo tiene el problema que compite con la soja en los alquileres de los campos, eso es algo que no sé, quien alquila tiene un competidor desleal, o tiene un precio interno de lo que producís, y competís con aquel que tiene un precio internacional. Así que nuestros clientes están en una situación de plazo, y el plazo significa 5, 6, 7% mensual. Es insostenible, es la inflación que tienen países anuales. Entonces, cuando tenés algo 10 veces superior que a una normalidad, no cabe duda que es muy difícil trabajar. Recría, qué palabrita, ¿no? Sobre todo en estos tiempos donde se fueron erosionando los campos capaces de ser receptivos a la hora de incorporar un ternero y agregar kilos baratos. ¿Se está haciendo o no recría en Conecar o en los alrededores de Conecar para darle otra vuelta de tuerca a esa hacienda? Lo responde Roberto Guercetti. Sí, seguimos con la recría, es una forma también de abrir el abanico para un matarife, un abastecedor, un frigorífico que pueda tener la oportunidad de compra de animales más chicos o de menor peso y complementar con la recría. La recría corral no es muy económica, pero sí resuelve los 3, 4 meses primero, 3, 4 meses, prepara el animal ya listo para el engorde, cosa que cuando pasa al corral ya tiene la vacunación, la adaptación, saben comer todo. Así que es una ventaja poder brindarle ese servicio al cliente, así que lo seguimos haciendo. Pero creo que el feedlot, el engorde a corral, se basa en la terminación de los 3 meses. En épocas normales de pasto, la recría debería ser a pasto, con alguna suplementación, y el engorde tiene que hacer esos 100 días de terminación, que es lo que por lo cual nació el engorde en Argentina. Ustedes lo tienen medido, una recría a pasto, una recría a corral. ¿Qué porcentual de diferencia tienen en favor de la recría a pasto? Y en realidad la ecuación cambia ahora, porque es muy atípico el que tiene el pasto y el que no tiene el pasto. El que tiene el pasto sigue teniendo el mismo valor de costo de kilo de carne como se cobra el alquiler de campo, la hotelería o el pastaje, lo que se cobra es a nivel kilos de carne, y te hace una ventaja en el sentido que vos tenés un número que te cobran de acuerdo al producto que vos también vendés. Cuando vos pones el cereal para darle a la recría para hacer un kilo de carne, que el precio puede quedar retrasado, complica ahí un poco la recría con granos. Pero bueno, son situaciones. Si vos me decís, teniendo pasto, lo tengo en pasto. Este año se ha dado atípico de sacar animales de campo porque no había pasto, por incendio, por inundación, por sequía, por lo que sea, tenés que terminar en el corral. La recría compensa, o sea, vos podés hacer una recría rentable, lo que no puede hacer un engorde rentable hoy, una recría porque consume menos, porque hace hueso y carne y músculo, es más barato que hacer grasa, podés en la recría tener un handicap como para que pueda ser rentable. Y a Roberto Guercetti, CEO de Conecar, le preguntamos con qué cantidad de hacienda está operando el establecimiento del sur de la provincia de Santa Fe. Hoy estamos en promedio de 6.000 animales. Es lo normal que en una época así de enero, febrero baje, y más en estas situaciones, pero creo que con la recomposición del precio del gordo, y si lo puede ir acompañando, y bueno, y la oferta de invernada que se da justamente a partir de febrero en adelante, estaríamos marzo, abril, estaríamos llenando de vuelta. En esta situación atípica que dejó el 2022 en materia de resultados,
¿quiénes son los inversores que quedaron trayendo o que siguen trayendo hacienda al corral? Directamente yo creo que los filos, la hotelería y los corrales van a pertenecer a dos frentes, lo que es consumo con el matarife abastecedor y el frigorífico exportador. No da para, por lo que hablábamos antes, en una ecuación negativa, neutra, no da para atraer un inversor. Y sí, por obligación, el matarife o el frigorífico van a tener la necesidad de engordar para tener su propia materia prima para producción. Vos imaginate que si no le conviene a un inversor, no lo va a hacer para dárselo al frigorífico. Yo creo que la cadena de carnes a partir del gordo va a ser rentable. Yo creo que los frigoríficos están invirtiendo mucha plata porque en las instalaciones, porque ven un futuro promisorio para la exportación. En un momento los precios internacionales son buenos, la demanda está, y bueno, es cuestión de que se aceiten esos mecanismos y la exportación funcione. Y el consumo interno, si bien va a estar restringido, también va a estar restringida la oferta. Yo creo que vamos a carnes más selectivas, menos cantidad de volumen selectivo, vaca para China, con precios que el día que se sincerice el dólar, el precio es bueno, el precio multiplicado por 400 es bueno, por 200 obviamente que no es tan bueno, pero en algún momento esas ecuaciones económicas siempre tienen ciclos que en algún momento se normalizan, y yo creo que los frigoríficos están apuntando en esas inversiones a una normalización de la comercialización de carnes a nivel nacional e internacional. Allí en pantalla aparecen las diferentes vías de comunicación, lo decimos siempre, tratamos de llevarlo a la práctica, que una duda, una inquietud de todos ustedes, formen parte de nuevos cuestionarios para los próximos encuentros de Acorral que compartimos y que renovamos todos los miércoles a partir de las 20. Sergio Battisti, del Departamento de Investigación y Desarrollo de CONECAR, hablando también de la seca y de los servicios de la empresa para con aquellos que la están sufriendo en estos días. Desde nuestro departamento técnico, Silvio, lo que estamos promoviendo es una comunicación más intensa, poniendo a disposición nuestros programas nutricionales, sobre todo en las etapas de destete, hiperprecoz, precoz, la importancia de liberarle a la madre ese ternero que ya viene castigado por el efecto se cría, sobre todo en las zonas donde más está siendo afectado, que es centro, norte del país. Hemos recibido muchas consultas de necesidades y bueno, ahí trabajando en presentar los planes de destete, planes de alimentación, planes para suplementar a la madre, incluso tratando de trabajar también de manera extensiva con nuestros clientes y también poniendo a disposición nuestra infraestructura, como es el Feedlot, también para casos de necesidad extrema cuando existe la posibilidad de una recría intensiva también a corral. ¿Hubo mayor demanda en esta etapa justamente de destete precoz, teniendo en cuenta que estamos saliendo en muchos lugares de la etapa de servicio donde había que alivianar el estado de la vaca? Sí, sí, totalmente. E incluso situaciones extremas en el sentido de que, por un lado, es salvar a ese ternero, en donde se ponen justamente los programas nutricionales para atender esas situaciones, como pueden ser destete hiperprecoz, dependiendo justamente de la edad y el estado de los terneros, aplicando justamente, por un lado, salvaguardar la vida de los animales, siempre procurando el bienestar animal. Separando ese ternero para que ese ternero pueda llegar o seguir su vida productiva. Hay un fenómeno que se ha dado en esta estación, es que la recría se ha puesto en jaque, la recría se ha cortado, entonces hoy nos encontramos con muchos planteles en donde esa invernada que está disponible con 200 kilos hoy no va a estar, esa invernada que está disponible para ingresar a corrales para exportación no va a estar, y bueno, en toda esa situación nosotros estamos trabajando en cómo mejorar el estado de esos animales para que sigan su ciclo productivo y también salvaguardando la madre para que pueda llegar a tener su vida
o seguir también su vida productiva con la preñez y que los indicadores en cada establecimiento no caigan, dada la coyuntura. Y a Roberto Guercetti le preguntamos qué futuro le ve a la actividad de ganados y carnes en la Argentina y en el mundo puntualmente. Y esto nos decía... Los países como la Argentina, que si bien tiene un montón de problemas, es un país que debería tender a seguir el camino de los países que están insertados en el mundo. Argentina debería hacer eso y los países productores de carne no tienen este problema que tenemos nosotros. Si Argentina se va a la normalización en algún momento del comercio, que no tenga que ser ni camioneros, ni Moreno, que esté controlando los precios, o sea, que haya un libre mercado con obviamente la contención que haya que tener para los que están necesitando, yo creo que tiene que ser la contención para los que están necesitando, pero sin romper la producción. Si eso se logra, que pienso estamos ante un cambio de gobierno inminente, y yo creo que esta política fue mala, o sea que el cambio debería ser cambiar realmente por una política diferente a esta. Esta no funcionó, nos deja un país con más del 50% de pobreza. O sea, esto no funcionó, no cabe ninguna duda. Amigos, esto fue A Corral. Gracias por la compañía, como de costumbre. Nos reencontramos con ustedes, si Dios quiere, el próximo miércoles. Hasta cada momento. Muchas gracias.